Fiestas de primavera, Naolinco 2022. Regresa la alegría y te invitamos a vivirla del 8 al 13 de junio. Del 8 al 13 de junio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar desde aquí, desde este majestuoso centro histórico de Naolinco. Mi nombre es Martín Becerra y a nombre de la licenciada Patricia Radilla les doy las bienvenidas a todos ustedes a este programa especial en esta fecha también súper importante para todos nosotros, que estamos a punto de vivir lo que es esta gran tradición, que es el carnaval, las fiestas de primavera en Naolinco 2022. Gracias por estar con nosotros. Saludos, amigos, a todos en las redes sociales también y en todos los lugares hasta donde llega Veo Televisión y pues Cable Costa también. Y pues créanme que para mí es un gusto muy muy grande, muy especial tener esta oportunidad nuevamente de estar ante este medio y acompañado de estas grandes personalidades que en este momento ellos están a cargo del reinado infantil de este que es del carnaval, como les digo, Naolinco 2022. Y está conmigo, y les pido un aplauso aquí mis amigos que están aquí viendo este programa. Aquí está con nosotros la reina Renata, primera reina infantil de estas fiestas. Bienvenida, Renata. Hola, ¿qué tal? Soy Renata Guadalupe Velázquez Jiménez, reina infantil del carnaval 2022. Qué bien, me da mucho gusto y gracias por haber aceptado la invitación a estar con nosotros. Y también allá, era todo elegante que está en esta ocasión, mi amigo Ernesto I, pues el rey infantil de estas fiestas de Naolinco. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Alfonso Díaz Cruz y soy el rey del carnaval 2022. Nada más el rey de este carnaval. Estos dos pequeñitos pues estarán alegrándonos también. Y pues la representación infantil en esto que es muy, muy importante. Y Renata, cuéntame, ¿qué sientes de poder participar en esta ocasión como reina? Que es algo pues muy, muy, muy importante para todos aquí. Me siento muy contenta. La verdad, estoy muy orgullosa de ser la reina del carnaval de estas fiestas de primavera. ¿Y cómo fue que te animaste? Que ¿tú qué harías? ¿Desde cuándo tú tuviste la intención de participar? Cuéntame. Pues, la verdad, me llamó la atención desde pequeña. Tenía a lo mejor como 5 años, porque es un sueño. Ah, qué bien. ¿Y ahorita cuántos años tienes? Tengo 10 años. 10. Entonces, ¿no te perdías los desfiles y veías los carros alegóricos y toda la gente que nos congregamos, ¿no? Que nos juntamos a ver el paso? Entonces, y tú dices, yo algún día quisiera estar ahí, ¿y qué tal? Ahorita ya se te va a cumplir porque vas a tener esta oportunidad de participar en estas fiestas. Y cuenta, ¿ya estás lista? ¿Cómo ya tus vestidos? ¿Todo está listo ya? Pues ya uno que otro detallito en los vestidos, pero ya estoy lista, la verdad. Qué bueno, ¿y en casa están contentos? Pues a lo que cabe sí, están muy contentos, están también muy orgullosos. ¿Emocionados? Sí, la verdad. Debe ser. ¿Y en qué escuela estás? En la primaria Sayago. ¿En qué año? En quinto. Bien, tienes tus maestros, tus amigos, es el momento si quieres poderlos saludar e invitarlos, ¿no? También, igual que a toda la gente, para que vengan y participen en este carnaval. Pues mi maestra se llama Iracema Velázquez Rodríguez, tengo mis compañeros Alison, Juan Pablo, Edith y Andrea. Y pues sí, quiero invitar a todos mis amigos, mi familia, a ver todos estas fiestas de primavera. Muy bien, pues ahí está la invitación de su majestad, próxima a ser coronada ya en lo que es este 2022. Y pues bueno, gracias. Ahora vamos a platicar un poquito con mi amigo, con mi amigazo Ernesto, que también está puestísimo, ¿no? ¿Ya estás listo? Sí, estoy muy listo. ¿Ya cómo va a ser tu traje? ¿Ya está, ya te tomaron medida? Ya, yo creo que ya a estas horas ya está todo listo. Sí, ya estoy listo. Y cuéntame, ¿tú cuántos años tienes, Ernesto? Tengo 6. 6 años, bien pequeñito. ¿Y cómo fue que quisiste participar? ¿Te invitaron tus papis? ¿Cómo fue? Cuéntame. La maestra Sabina le comentó a mi mamá y ya la mamá platicó conmigo. ¿Y tú qué dices? Yo sí voy, yo sí quiero, ¿no? Le pensé. Un poquito. Pero bien, vas a ver que te va a gustar mucho al venir en esos recorridos, la gente te va, nos va a dar gusto verte, cómo vienes ahí, saludarte y que pues con tu alegría y tu carisma también pues a tus camellitos también les va a dar gusto ver que ahí vienen en el recorrido. ¿En dónde estudias?
En la primaria Sayago. También en la Sayago. Y quieres saludar, ¿qué tienes, maestro o maestra? Maestra. Maestra, ¿le quieres enviar un saludo a tus compañeritos? O... Quiero mandar un saludo a mi maestra Ana. Ah, muy bien. Y a toda la gente que nos está viendo, ¿cómo la ves? Pues que vengan al carnaval, ¿no? Y que se diviertan y que pues, aplaudan cuando pases y que estén pendientes. ¿Con lo que vas a echar dulces? ¿Qué vas a regalar? Dulces. Dulces, ¿verdad? Bueno, pues él es Ernesto y pues es nuestro rey infantil en esta ocasión, en este año 2022. Y bueno, Renata, muchas gracias. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. ¿Algo más? Bueno, yo a mí sí me gustaría que hicieras una invitación a todas las personas que nos están viendo a que nos acompañen, ¿no? Pues invito a todas las personas de Naolinco y sus alrededores a venir al Carnaval 2022, a estas fiestas de primavera. No se lo pueden perder, la verdad, va a estar muy bonito. Y pues, que vengan. Esa es la actitud, precisamente. Miren, nada más estos pequeñitos, puestísimos y ya listos para llevarnos alegría y contagiarnos también de ella en estas fiestas. Bueno, muchas gracias y por ahí vamos a estar aplaudiéndoles fuerte. ¿Sale? Vamos a un corte. Regresamos. Fiestas de primavera, Naolinco 2022. Regresa la alegría y te invitamos a vivirla del 8 al 13 de junio. Del 8 al 13 de junio. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal, amigos? Soy el payaso Pipirín. A toda mi gente de Naolinco, Veracruz, los quiero invitar porque ya tenemos una súper, súper, súper sorpresa. Estaré con ustedes este 9 de junio, jueves 9 de junio, en su feria. El show de Pipirín llega a Naolinco para que usted se ría con todo el humor en una nariz roja. Tráiganse su chore, 9 de junio, Naolinco. Voy para allá, papá. ¡Hey, hey, hey! Hola, ¿qué tal? Les saludo a sus amigos de La Adictiva. Y queremos decirle a toda la gente de Naolinco, Veracruz, que este próximo 11 de junio estaremos ahí con ustedes. Así es, porque en Naolinco regresa alegría. ¿Cómo te la banda? La Adictiva. Ahí nos vemos. ¿Qué onda, raza? Somos el Gran Silencio. La pura sabrosura. Amigos de Naolinco, Veracruz, nos vemos el 12 de junio. Ahí vamos a estar con ustedes echando la fiesta. No se lo pierdan. Fiesta de la primavera, ya nos vemos. Saludos. Hola, nosotros somos Junior Plan. Recuerda, tenemos una cita este 13 de junio en el baile de disfraces en Naolinco, Veracruz. Estaremos completamente en vivo para que goces y disfrutes. ¡No faltes! ¡Te esperamos! ¡Órale, hijo! Muy bien, pues estamos ya de nueva cuenta con todos ustedes. Gracias por su compañía. Y pues les recordamos, este es un programa especial en el cual me siento muy, muy agradecido con la empresa Leo Televisión y Cable Costa, que han tenido a bien invitarme en ausencia de la licenciada Patricia Radilla. Y en esta ocasión, pues mire, a quien tengo aquí a mi lado, nada más y nada menos del encargado de contagiarnos con su alegría en estas fiestas de Naolinco, el Carnaval 2022. Marcel Primero, esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues aquí estamos muy contentos. Estamos muy felices de que vamos a participar este año en las fiestas de primavera, Naolinco 2022. ¿Y qué tal, nervio? Pues ya empiezan a dar un poquito de nervios, ya desde que nos invitaron ya empezaban los ¿Cuándo nervios. Fue esto, la invitación? Cuéntame. La invitación fue hace un poco más de 2 meses. Uh-huh. 2 meses llegó la invitación y pues bueno... ¿Tú te la esperabas? Pensándolo, no me la esperaba yo. La verdad no contaba yo con la participación, pero el presidente me hizo la invitación y pues bueno, lo pensé un poquito por los tiempos, ¿no? Porque era muy corto y pues había que buscar lo del vestuario, corona y todo eso, pero viendo con algunas personas y todo eso, y si daba tiempo, entonces ya me aventé. Yo dije, sí, voy a salir. Y pues con el respaldo de tus amigos, de tu familia, que imagino que están contentos también de tu participación. Sí, claro, la verdad es que yo sí les agradezco a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, y a mis amigos también. He tenido mucho apoyo también de parte de ellos, y siempre hay gente extra que te dice, yo te voy a aportar esto, yo te voy a ayudar con esto, y ahí va saliendo un poquito de todo. Qué bueno, pues la verdad es que qué bueno los detalles, ¿no? Que la gente, tú notas eso, esa alegría de la que la gente ve en ti y que quiere participar también de alguna manera, claro, en tu reinado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso en lo personal es muy satisfactorio y me da mucha emoción.
Porque pues es una persona, por decirlo así, querida para el pueblo. Y esos detallitos de las personas son los que hacen ahora sí a uno diferente. ¿En tu familia había alguien ya que participó o que participa en las fiestas de carnaval? No. Tú fuiste el primer aventado. Y mira nomás, de lleno hasta el reinado, ¿no? Sí, soy el más chico de cuatro hermanos y pues todos han sido más reservados, entonces ya Pero no participaban en comparsas nunca, y eso antes, ¿no? No. ¿Y tú nunca. Tampoco? Yo tampoco, en comparsas tampoco. Sí tuve siempre la inquietud de sí ser el rey. Pero me iba yo, por decirlo así, posponiendo, y decía yo, no, quizás yo me aviente solo, ¿no? Ya después. Pero ahorita que, pues bueno, llegó la invitación, ya pues la aceptamos bien. Qué bien, vas a ver, es una experiencia muy bonita. Yo que tuve la oportunidad de participar, sí, ya te en el, creo que en el 2006, 2007, por allá, así. Sí. Fue algo muy, muy especial para mí, sí, que claro. Pues siempre lo lleva uno en su memoria, ¿no? Sí, se queda de recuerdo. Pues ese momento que yo quisiera, si que me ayudes a invitar a la gente a que venga, a que disfrute todo lo que Naolinco ofrece, sus atractivos, su gastronomía, su pues, paisaje, todo lo bonito. Mira nada más aquí donde claro. Nos encontramos, la verdad, centro histórico recién remodelado, que la verdad está muy, muy, muy hermoso. Y bueno, eso... para que todos vengan y lo disfruten. Sí, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Pues bueno, ya muchas personas que ya nos han visitado, pues bueno, se han dado cuenta de que Naolinco, la verdad, está renovándose. Quedó muy bonito el centro histórico. Y pues bueno, también les hacemos la invitación del 8 al 13 de junio. Ya estamos a nada. Pues mañana. Mañana ya. Este programa lo estamos grabando hoy día 7, pues bueno. La quema del mal humor y posteriormente yo el día 9, es mi coronación. Es mi conexión, es a las 9 de la noche y pues de ahí para adelante ya. Pues tenemos aquí el programa y pues el show también está. Claro que sí, conmigo pues bueno se presenta la Bohemia y Piperín. Sí, yo sé que va a estar muy bien. Piperín, sí, aguas con Piperín. Sí, es buen, especial. De buen ambiente. Un payaso de Córdoba. Es de renombre también. Sí, claro. Lo pueden buscar ahí en el YouTube y todo, ahí están sus rutinas. Y la verdad que bueno que vengan esta ocasión para acá, para Naolinco, y en esta fecha tan, tan importante, ¿no? Claro. También con la juventud que tú también representas, pues alguna recomendación, ¿no? Para ellos. Sí, pues bueno, a pesar de que va a haber mucha seguridad y todo eso, pues bueno, también que tengan cuidado, ¿no? Seguirse controlando un poco. Sobre todo que es un evento familiar, ¿no? Sí, donde esperamos todos pues que esto luzca y que pues todas las familias y toda la gente que asistamos. Que todos disfruten. Ajá, precisamente eso, ¿no? Y obviamente, sí, como te decía, va a haber mucha seguridad. Las familias pues obviamente se van a sentir pues contentas, ¿no? Pero pues también la juventud puede poner un granito de arena, ¿no? Controlándose quizás un poco, y pues bueno, pasándola bien. Sabemos que venimos saliendo de la pandemia, dos años, y que hay mucha euforia, muchas ganas de divertirse, y bueno, se va a poder, pero sí, ojalá sí. Y sea todo con medida, sí, ¿no? Para disfrutar mejor. Todos van a tener quizás su momento, desde los niños, desde las coronaciones y todo eso, hasta los bailes y todo eso. Entonces, yo creo que para todos hay un momento especial para poderse divertir bien. En este momento, pues también yo quisiera que le mandemos un saludo a Daniela. Daniela Primera. Claro, sí, ella está haciendo todo lo posible por acompañarnos también aquí, pero sabemos que sus tiempos están ya muy comprometidos, pero le damos una felicitación por también ser ella la reina en esta ocasión. Le mandamos un saludo de parte de todos nosotros y toda nuestra buena vibra para que tenga un buen desempeño y que disfrute su reinado también, al igual que Marcel Primero. Sí, Dani también está poniéndole mucho entusiasmo a todo esto y está muy contenta. Hemos tenido unas participaciones ahí juntos, nos hemos apoyado y la verdad que hemos hecho un buen equipo los dos. Me llevo ya muy bien con ella, ya nos llevábamos desde antes, pero ahorita con esta participación de Reyes, nos llevamos mucho mejor, ¿no? Sí, nos llevamos bien. ¿Algún adelanto o nos reservas las sorpresas a ese momento? Tu traje. ¿Qué sorpresa? ¿Quién te lo está haciendo? Bueno, me lo está haciendo Genio. Genio Telles, un saludo para él. Genio Telles, él me está confeccionando todo.
lo mío y lo de mis acompañantes. Llevo 10 personas. Bueno. Acompañantes. ¿Y lo demás, sorpresa? Sí, ya ahí se queda en sorpresa. Para que veamos más. Claro que sí. Y bueno, y mi corona me la hizo Manolo Gamis. Muy bien. Entonces, la verdad es que sí, muy buenos trabajos, ¿eh? La verdad, sin duda alguna, caí en muy buenas manos. Ya la tengo en mi casa, ya, Y se te ve, que estás contento. Ya me la he probado varias veces ahí independiente y dije, se ve bonito. Qué bien, se ve muy bien. No, les agradezco a todos, de verdad que, encontré muy buenas personas para, la colaboración y para llegar a un buen reinado. Excelente. Sí. Pues nuestra felicitación también. Oh, muchísimas disfruta gracias. Estos momentos inolvidables que van a quedar en tu recuerdo. Y pues gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos a todos. Acuérdense del 8 al 13. Naolinco los espera. Gracias. Gracias. Vamos a un corte. Regresamos. Fiestas de primavera, Naolinco 2022. Regresa la alegría y te invitamos a vivirla del 8 al 13 de junio. Del 8 al 13 de junio. Regresa la alegría a Naolinco, Veracruz, celebrando las fiestas de la primavera 2022. Lunes 13 de junio, en el recinto ferial ubicado en la unidad deportiva, llega al tradicional baile de disfraces, celebrando su tour 50 aniversario, la maravilla musical de México, Junior Clan. Junior Clan. La invitada especial, Berenice. Además, el grupo Factor Salsa. Preventa de boletos en bajos del Palacio Municipal. Precios populares. Lunes 13 de junio. Llega a Naolinco, Veracruz. Junior Clan. Con su tour 50 aniversario. No te lo puedes perder. Muy bien, pues continuamos en este programa especial con motivo de las fiestas de primavera Naolinco 2022, el carnaval como lo conocemos todos aquí en esta nuestra ciudad. Y en esta ocasión yo agradezco pues que nos estén acompañando parte de lo que es el ayuntamiento de aquí de Naolinco. Le envío un saludo y un agradecimiento especial al alcalde, al ingeniero Luis Montero, por todas las facilidades también que nos ha brindado y también pues por haber designado a nuestros amigos, al licenciado Arturo Escobar Tapia, que es el encargado de promoción turística, que está en esta ocasión nos acompaña. Muchas gracias, Arturo. Y también el maestro Jorge Luis Hernández Oliva, él es el director de cultura del municipio de Naolinco. Gracias, maestro Jorge. Gracias por la invitación. Muy bien, y pues ellos pues nos traen la información de todo lo que ya está planeado en esta ocasión, pues ya es escasas unas horas ya de dar inicio estos, y cuéntenos cómo va la organización, ya todo listo. Vamos muy bien, Martín, estamos muy muy emocionados, muy contentos. Y pues como dices, ya mañana se inicia este 8, o sea mañanita, y vamos a tener eventos todos los días hasta el 13 de junio. Bien, y pues con algunos cambios que en el pueblo, en la gente estamos notando, pues desfiles, un desfile el día sábado es algo innovador. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo? Es correcto, Martín, mira, te voy a ser sincero y a toda la audiencia, teníamos varias sesiones o reuniones de planeación y en todas salió el detalle de que el segundo desfile del día domingo a veces se torna un poquito difícil, por decirlo de una manera, ¿no? Ya la gente está pues desde la mañana en la fiesta y continúa, y ya cuando nos damos cuenta pues comienza el desorden. El desborde de, claro, de emociones, y nos tocó estar del otro lado, obviamente. A mí me encantaba pues estar con los amigos y en la fiesta. Sin embargo, creemos que para tener, digamos, más eventos, más días de fiesta, pasarlo al día sábado, el primer desfile, creo que es un acierto, ya que normalmente en todo el día no había nada y hasta la noche teníamos un baile. Es cierto, ¿no? Como que se desperdiciaba ese día, ¿no? Y de todos queriendo algo y no había nada. Recordemos también que el turismo
cada día, bueno, Arturo tiene el dato más certero que yo, pero cada vez, siempre decíamos, domingo es el día fuerte de turismo. Hoy en día, desde el viernes, ya hay muchísimos turistas. Viernes, sábado, estaba rotado, los hoteles ya se llenan, y el día domingo, pues también. Entonces, quisimos extender estos desfiles un día y tener el día domingo un evento grande. Entonces, pues tal vez sea hasta uno de los mejores días en esta ocasión, porque tomando en cuenta que mucha gente no trabaja el día domingo, pues puede disfrutar más, pues se puede desplayar, digamos, más y venir y estar aquí en Olinco y disfrutar todo lo que se tiene planeado con más libertad, ¿no? Y más tranquilidad, porque los domingos, recuerden que al otro día ellos tienen que presentar a los trabajos, a las escuelas, y entonces es buena idea. A las 6 de la tarde es el recorrido acostumbrado, como lo hemos tenido el día sábado, sí. Del norte, digamos. Sí, es exactamente el mismo recorrido de siempre, como le llamamos, desde los tanques, más o menos. La zona del Mundo Nuevo. La entrada, sí, más hacia Miahuatlán, por así decirlo. Y terminamos en el Zapatero, o sea, es el desfile el recorrido habitual. Uno de los cambios es eso. Vamos a tener el primer desfile el día sábado, 6 de la tarde. El segundo desfile es el día domingo a las 3. Y el lunes, un desfile que siempre es más local, porque ya la participación de la ciudadanía, también los carros alegóricos se suben a algunas escuelas, en fin, vamos a tener todo este tipo de actividades y la premiación después del desfile. Bueno, nos regresamos, Tito, eso creo que yo tenía la inquietud, porque la gente también pregunta, ¿no? Dice, y el sábado, ¿se espera la participación de los contingentes que nos visitan luego del puerto de Veracruz? Obviamente participación de aquí de Olinco. Es correcto. Esta ocasión vamos a tener contingentes el día sábado y domingo del puerto de Veracruz, así como de otros municipios. Va a haber participación de Jalcomulco, participación de Cardel, participación de dónde más, de Jalacingo, viene una comparsa, pues de Jalacingo. Es algo nuevo. Estamos buscando, ¿no?, crear estas redes intermunicipales donde podamos hacer ese intercambio y después una representatividad naulinqueña va a ir a esas fiestas. Entonces esa es una vinculación. También en el recinto ferial vamos a tener algo de ello, y pues para eso que nos explique un poquito Arturo. Claro, Liceo, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por el espacio, la orden. Recinto ferial, la gente tiene duda, ¿tendrá algún costo el acceso? Sí, esa es una de las inquietudes más fuertes que se han estado dando en estos días, justamente de que si el recinto ferial como tal va a tener un costo de acceso, y es importante recalcar que el recinto ferial no va a tener ningún costo el acceso a lo que son las muestras y que va a haber en esos espacios. Mencionaba Jorge que estamos realizando enlaces con municipios de la región o municipios vecinos, buscando pues justamente fortalecer esas relaciones. Y bueno, nos complace comentar que vamos a tener la participación de algunos municipios, por mencionarte Jalacingo, Miahuatlán, Coacuatzintla, por ahí estamos en algunas pláticas. Esto en los stands, o sea, con una en el recinto ferial, va a haber un área específicamente para lo que son stands de promoción turística o de promoción artesanal, y obviamente Naulinco también hará su presencia ahí con todo aquello que nos ha colocado en la preferencia de la gente. Pero bueno, justamente buscamos establecer estos enlaces porque de igual forma creo que algo que se ha dado mucho dentro de esta administración es la participación de Naulinco en ferias y eventos, digamos, en otros municipios. Afortunadamente, gracias a estos enlaces, pues justamente hemos podido también proyectar Naulinco en esos espacios. Y bueno, buscamos retribuir un poquito ahí también. Se me viene ahorita a la mente Actopan. En la última participación que tuvo Naulinco por allá fue dentro de la Feria del Mango. Y bueno, ahora en reciprocidad se le extiende la invitación a ellos para que nos acompañen. Y ya tenemos por ahí presencia confirmada de ellos y de otros municipios más. Qué bien, qué bonito. Y qué bueno que más gente se quiera sumar, ¿no?, a este festejo importante para nosotros, ¿no? Es que es muy importante, al final de cuentas, digamos, si el evento como tal se está llevando aquí en Naulinco, no únicamente representa una derrama económica o un beneficio para lo que es nuestro municipio, sino también para municipios aledaños. Entonces, bueno, en ese mismo espíritu, pues mantener el equipo, al final de cuentas creo que también nos podemos manejar como una región, y Naulinco pues busca justamente ser la punta de lanza en esa parte. Y qué bueno también que decidieron hacer algo en torno al carnaval,
porque se pensaba que tal vez ya no, en este año tampoco, ¿no? Aunque ya se está activando todo afortunadamente después de pandemia, pero pensaba que, bueno, todos pensábamos más bien que no iba a haber ya, y bueno, qué buena noticia. Cierto, la verdad es que pues yo creo que hasta incluso nosotros todos estábamos a la expectativa, mucho dependía de cómo se fuera dando esta situación que ha pasado con pandemia, y se verificó la forma en que esto se pudiera llevar a cabo. Entonces, bueno, una vez que se dio luz verde, todos los integrantes del ayuntamiento, porque realmente esto es un trabajo de equipo en el cual desde mucho trabajo, directores, administrativos, auxiliares, personal operativo, le estamos entrando con toda la mejor intención de que la gente de aquí en Aulinco y la gente que nos visite disfrute estos espacios. Entonces, bueno, estamos realmente muy entusiasmados, estamos muy contentos y en la mejor disposición de que este evento se lleve a cabo de la mejor manera. Estamos Contentos. Es que vas a ver que sí, todo va a salir bien. Y el recinto ferial en torno a la seguridad, cuéntenos cómo va a estar, bueno, en la seguridad y pues también en los recorridos. Así es, mira, justamente el día de se acaba de llevar a cabo una reunión con el alcalde y el área de sindicatura, con los que fueron comandantes de Guardia Nacional, Fuerza Civil, todo esto para brindar seguridad tanto a la gente como nos visita, invitados, al público en general. De igual forma, dentro del recinto ferial va a haber cuando menos 50 elementos de seguridad privada que van a estar al pendiente de cualquier situación que pueda presentarse ahí. También van a estar nuestros compañeros de Protección Civil por cualquier detalle, coordinando movimientos ahí dentro de lo que es el recinto ferial. Y bueno, obviamente también personal del ayuntamiento, estaremos ahí al pendiente de cualquier situación que pueda presentarse para que todos estos eventos se puedan llevarse con lo que llamarían un saldo blanco. Qué bien. ¿Alguna recomendación en especial para nuestros amigos que nos están viendo en este momento? Pues bueno, como lo mencionaba por ahí el Rey hace unos momentos, sabemos que son días de fiesta, son días de alegría, sabemos que por el tema de la pandemia tiene pues 2 años prácticamente en los que no se ha llevado a cabo esas actividades. Entonces, bueno, disfrutémoslo todo, pongamos de nuestra parte para que esto pueda llevarse a cabo pues de una forma en la que podamos disfrutarlo. Creo que una de las instrucciones que nos ha dado justamente el alcalde es que esto es un evento para todos, no únicamente para jóvenes, sino también para personas de todas las edades, familias. Entonces, justamente por eso se está manejando el tema de la seguridad, por eso se está llevando una buena logística, una buena organización, para que todas y cada una de las personas que nos visiten en Naulinco o incluso la misma gente de aquí puedan disfrutar de este carnaval con un excelente ambiente. Muchas gracias, qué bien. Y pues ahí está la recomendación. Y maestro Jorge, si me ayuda, bueno, ya claro nosotros conocemos sí, lo que es el programa, pero si lo repetimos. Lo repetimos ocasión, de esto, rapidito. Por favor. Sí, miren, el día de mañana, 8 de junio, vamos a tener talento local, vamos a tener a Track 2, es una agrupación que quien no la conoce tiene que hacerlo, ya que tienen unos temas increíblemente naulinqueños. Mucho ambiente. Mucho ambiente. Saludo a mis amigos de Track 2. Claro, por ahí un saludo fuerte. Y bueno, va a estar también conduciendo estos eventos Adrián Show, otro querido amigo que naulinqueño también de corazón y que está poniendo en alto la comedia regional, por así decirlo. Y bueno, también el día jueves tenemos algo para los pequeñitos. Tenemos un show de magia e ilusión, así como un show de botargas. Entonces va a estar muy completo la coronación de los Reyes Infantiles. Después, ese mismo día por la noche, tenemos la participación de La Bohemia, un programa naulinqueño también, y a Pipirín, también, que es pues un comediante de talla internacional. Es bastante bueno y es jarocho de corazón. Entonces entiende también un poco esta pues picardía veracruzana, jarocha que tenemos. Entonces, aunque en sus shows a veces es un poquito subido de tono, aquí es un evento 100% familiar y ya lo van a notar. Por otro lado, tenemos el día viernes la coronación de la reina, Daniela I, a quien nuevamente le mandamos un saludo porque ella está apuradísima viendo lo de sus vestidos, maquillaje y todo lo demás. Entonces, me imagino todo. Anda apuradita, pero vamos a tener la presencia del ballet Orgullo Veracruzano, que es un ballet que nos representa a todos porque es el ballet, pues digamos que de gobierno del estado. Entonces nos va a acompañar ese gran ballet, así como Avi Espinosa y Percy Viñola, dos cantantes de La Voz México que llegaron a buenas etapas y que tienen una voz maravillosa. El día sábado tenemos varios eventos que no están en este programa artístico. ¿Por qué no están? Porque son cosas
que atañen a otro rubro. Por ejemplo, tenemos eventos deportivos, tenemos por ahí unos juegos, un cuadrangular femenil de básquetbol. ¿Eso dónde va a ser? En la cancha municipal, así es. Y también vamos a tener un encuentro de fútbol con un equipo de tercera división profesional. Entonces, un combinado de Naulinco con un equipo de tercera división. ¿A qué hora va a ser? El básquetbol comienza a las 10 de la mañana y el juego de fútbol a las 12 del mediodía en el campo de las Cascadas. Yeah. Así es. Entonces, terminando el deporte, que termina como a las 2 de la tarde, nos vamos corriendo todo el staff a formar los carros para el primer desfile, que va a ser a las 6 de la tarde, como comentábamos. Termina ese primer desfile y comienza la logística de ingreso al concierto de La Adictiva. Un evento súper esperado. Es un evento que llevábamos, yo creo que años, los nablinqueños pidiendo este tipo de eventos, de calidad, eventos que nos pongan en el mapa, ¿no? En el, a nivel local, regional y estatal, porque no saben cuánta gente llama de Veracruz, de Cardel, de Orizaba, quiero boletos, quiero una mesa, o sea, realmente hay buena... Además, un concepto diferente, ¿no? Claro. Que se está manejando en esta ocasión también, para mayor comodidad y pues también para pues el que la gente esté más cerca con sus artistas, que disfruten más este momento, que pues bueno, ya que está aquí en Olinco, pues a disfrutarlo con hay todo. Que aprovechar, creo que normalmente es una vez al año la que podemos vivir este tipo de actividades, entonces se buscó, se hizo el esfuerzo y bueno, vienen grupos renovados para abrir el concierto, La Adictiva. Les voy anticipando que va a ser como un evento como de 2 horas de la participación de La Adictiva y termina la banda juarense. Entonces, en total vamos a tener unas 5 o 6 horas de música en vivo en 2 escenarios con pantallas gigantes, un sonido increíble. Entonces, van a notar un salto en la calidad de eventos a lo que nosotros nos acostumbrábamos. Y no quiere decir con esto que lo demás no haya funcionado. Yo fui muy feliz en mi infancia y juventud con tantos y tantos artistas, eventos, coronaciones. Y bueno, eso es lo que estamos pretendiendo, que darle continuidad a lo bueno y mejorar en ciertos aspectos. Claro, esos cambios son positivos y pues esperamos también pues todo el éxito. Correcto. Con esto precisamente también es importante que esto pues sea, como les comento, un éxito para que de aquí en adelante también se siga, que continúen con este eventos de ese nivel, ¿no? Esa es la intención, tener ya, digamos, elevar el nivel para que de aquí en adelante los 4 años que nos dieron la confianza de estar aquí sirviendo al pueblo y después, ojalá quien siga, continúe con este tipo de eventos. Por otro lado, Martín, el día domingo tempranito hay una carrera que también organizan los compañeros de Comude. Es una carrera de 7 kilómetros por las calles de Naulinco. El recorrido está súper divertido porque andan por todo el pueblo, literal. Andan para arriba y para abajo, se van a la Cruz Azul, casi a la Río de la Mina, se regresan, van al mirador, después hasta los tanques, andan de arriba abajo, entonces está bastante padre ese recorrido, y después nos preparamos para el carnaval, el desfile, el segundo desfile. Ajá. En el cual pues hay, como ya comentábamos, representatividad de varios municipios y también de comparsas locales, disfraces y todo lo tradicional. También, ese desfile está programado para dar inicio a las 3 de la tarde. Así es. En el punto de allá de... Sí, de sí, sí. Lado, ¿no? Ya saben, pues el tiempo que tarda en llegar a las calles del centro, pero pues es un desfile muy completo. Van a notar que hay también participación local y también de las comunidades. Muchas veces nuestros compañeros y queridos pues naulinqueños también de corazón, que son de las comunidades, a veces no se les toma en cuenta y tienen un montón de cosas que ofrecer. Y ahora están incluidos. En esta ocasión van a estar otro, ya voy a empezar con las sorpresas, ¿puedo? Tenemos un carro LGBTIQ+, entonces somos un gobierno que quiere la inclusión, quiere la inclusión y la apertura, por mucho tiempo relegada esa población y pues creo que esas minorías nos hacen más fuertes como comunidad. Van a ver algo muy padre en ese carro alegórico y vienen muchas cosas más, sorpresitas que van a ir viendo poco a poco. Eso es en cuanto al domingo. El día domingo y termina el desfile y ¿qué crees, Martín? Pues nos vamos todos al recinto ferial porque con tan solo 50 pesitos vamos a poder escuchar 91-400, una banda local, a Los Tianguis, una banda de Jalapa que está rompiendo las redes sociales, y al Gran Silencio, que pues es una banda que
ya tiene un nicho en la historia de la música, digamos popular, rockera, ska y cumbianchera, ¿por qué no? Porque mezclan la cumbia norteña de Monterrey con todo. Y bueno, ojalá puedan estar ahí, les va a gustar muchísimo. Sí, seguramente también todo un éxito. Los chavos, yo sé que varios ya están queriendo que sea la hora para presentarse allá, y los no tan chavos, porque a nosotros también nos tocó claro. los éxitos en su momento. Están, ¿no?, como en una franja que todavía nos tocó a varias generaciones. Sí. Y bueno, el día lunes cerramos nuestras actividades con un tercer desfile a las 3 de la tarde por el mismo recorrido que ya estamos platicando. Y terminando, también corremos al recinto ferial porque allá va a ser la premiación. Y sorpresa, van a estar Vecinos Tropicales, otro grupo neoblinqueño de mucho ambiente. Entonces Vecinos Tropical va a estar en esta premiación de comparsas y disfraces. Y ya por último, hay un descansito, así nos tomamos una botella de agua, porque comienza Factor Salsa con Junior Clan, otro evento súper esperado también. Súper esperado, y viene Berenice, que es una la cantante insignia estelar, ¿no?, de Junior Clan, y además en esta ocasión con el 50 aniversario, ¿no? Así es, traen una producción y una logística increíble. La verdad, un programa que han preparado muy completo, y pues como les digo, les deseamos todo el éxito, que todo salga bien, y pues nosotros a través también de Veo Televisión y Cable Costa van a poder todos en casa y allá en donde nos estén siguiendo disfrutar de lo que se estará viviendo en estos días aquí en nuestra ciudad. Les agradecemos mucho. Gracias, Martín. Hombre, gracias a ustedes, gracias a la licenciada Patricia, a Toño, un abrazo a nuestros queridos amigos de Cable Costa y Veo Naulinco, y bueno, a ti, Martín Becerra, que me preguntaban si te conocía, pues nada más ahí desde que tengo uso de memoria, uso de razón, somos vecinos, entonces. Muy buenos vecinos. Sí, somos buenos vecinos y buenos amigos también. Entonces, sobre todo, un saludo a todos, vengan a las fiestas de primavera Naulinco 2022, no se van a arrepentir, es algo completamente nuevo, pero conservando ese toque naulinqueño, ese toque que nos distingue y que nos pone en la preferencia también de mucha gente, mucho turismo. Bueno, pues suerte, mucho éxito. Licenciado Arturo, nos vamos, y pues no me resta más que agradecer también toda el apoyo y todo. Estamos siempre en la mejor disposición de brindar la información a la gente y que se dé la información de manera correcta, y agradecemos por este tipo de espacios, justamente porque al final de cuentas es difusión para Naulinco, difusión para las fiestas de primavera. Y bueno, reiterar la invitación a toda la gente, turistas, visitantes, que vengan, que disfruten de esas actividades, que disfruten de este programa, y por supuesto también la invitación a la misma gente de aquí en Naulinco a que se den la oportunidad de disfrutar de ese tipo de eventos. Estamos seguros que no se van a arrepentir. Las puertas en Naulinco están abiertas. La fiesta es aquí, y aquí nos vemos, si Dios quiere, en estos días. Muchísimas gracias. Yo soy Martín Becerra, y pues a nombre de este equipo, encabezado por Toño Valenzuela, y también por Ramiro Sánchez en lo técnico, les doy las gracias por habernos acompañado, y los invito a que sigan disfrutando de nuestra programación. Que estén bien. Hasta la próxima. Sábado 11 de junio. Regresa la alegría a Naulinco, Veracruz, celebrando las fiestas de primavera en el recinto ferial, ubicado en la unidad deportiva. Llega la adicción a Naulinco con La Adictiva. A una reunión importante va llegando una chica. La Adictiva. Te olvidé. Adictiva. Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí. Adicción más grande, La Adictiva. Además, el grupo Renovados y la banda Juarense. Preventa 300, un poco más el día del evento. Busca tus boletos en bajos del Palacio Municipal de Naulinco. Información número 2 y promoción al 279-104-0796. Adictiva. Llega a Naulinco, sábado 11 de junio. No te lo pierdas. Fiestas de primavera, Naulinco 2022. Regresa la alegría y te invitamos a vivirla del 8 al 13 de junio. Del 8 al 13 de junio.